Chamo, ¿qué pasó, weón? Me dio una fiesta ahorita, marico. ¿Qué pasó? ¿Vamos por unas arepas o qué? Oh, hermano, ¿cómo así? No, no, mejor vamos por un encebollado, loco. Sí, un encebollado mejor. ¿Qué? ¿Tú quieres ir por un encebollado? ¿Es en serio? No, no, no. Estás loco, estás loco. ¿Sabes qué? Vamos a resolver esta vaina como hombre. Vamos a ver quién gana en la Copa América, pues. Tú o yo. Sí, va, vamos a resolverlo como hombre, pues en la Copa América vamos a ver quién gana, tú o yo. Y bueno, gente, ya saben el resultado, pues Venezuela ha salido victorioso. ¡Qué partido de locos, eh! La verdad, yo le tenía mucho miedo a Ecuador porque es un verdadero equipazo, pero bueno. ¡Gracias, Deus! Muchachos, el día de hoy estaremos fichando a los mejores jugadores de la Copa América aquí en este canal. Así que ya mismo dejen su buen like y suscríbanse. También coméntenme en la cajita de los comentarios qué equipo apoyarán, bueno, cuál es su selección y con quién irán en la Copa América. No les voy a quitar más tiempo, así de rápido va a ser esto. Vamos de una vez con la acción, se van a sorprender cuando vean tremendo equipo que vamos a armar ahorita, ¿eh? Y deja tu buen like y suscríbete si quieres que haga el 11 completo de la selección de Venezuela. Vamos a darle. Muchachos, y ya como es de costumbre. Bueno, como es de costumbre, no, miren. Ya, me quedé con esta. Desde la introducción pasé para acá y me quedé con esta. Pero bueno, ya como es de costumbre, estamos dentro del FC Mobile, muchachos. Y hoy, ni nada más ni nada menos, veo con un poco de la realidad alterada. Porque tenemos aquí el eventazo de la Copa América, CONMEBOL Copa América 2024. Voy a entrar al evento y voy a ver qué cartas hay, obviamente. Ya las vi, no les voy a mentir, no les voy a caer a cuentos. Pero ojito, muchachos, que si entramos aquí vamos a ver quién hay en el grupo A. En el grupo A pues tenemos a los siguientes jugadores: Davis y David, what, los confundes, eh. Messi, Fernández, De Paul, Bustacchio, Martínez, Advíncula, Zambrano, Acuña y el Dibu Martínez. Equipazo este, la verdad, what the fuck. El grupo A tiene para ganar la Copa América si tenemos el equipo, eh. Advíncula, tremendo lateral, y Acuña ni se diga. Martínez, bueno, ¿qué les puedo decir yo? La carta de Messi, chetadísima, bro. Bueno, Messi, que tienes que bajar a defender un poquito, Messi, tienes que bajar a defender. Pero eso no es lo importante del día de hoy. Lo importante, muchachos, es que tenemos un verdadero jugadorazo en el grupo B. Y yo, la verdad, me siento un poco triste porque solamente pusieron a uno, bro. Y es que voy a entrar y van a ver cuál es, ¿ok? A la cuenta de 3, 2, 1. Hey, muchachos, ¿saben qué es raro aquí? Hay un montón de jugadores y solamente le hicieron carta a 4 cartas especiales: a Jiménez, a De Córdoba Raid, juega en el Fulham, a Piero Hincapié, que juega en el Leverkusen, Jiménez, que juega en el Feyenoord, si no me equivoco, y a Yangel Herrera, jugador del Girona, que hoy en día lo están vinculando con el Real Madrid, muchachos. Y no, con el Real Madrid, no, con el Barcelona, perdón. Y ojito, que yo, por mi patria, por mi nación, por mi equipo, me voy a regir, muchachos, y me voy a ir a ver a la carta de Yangel Herrera, que la verdad está buenísima. Tiene 88 de ritmo, 83 de tiro, 92 de pase, 94 de regate, 87 de defensa y 84 de físico. La verdad es una carta que no está para nada mal, pues para ser un jugador de nuestro país, está roto, la verdad, está roto. Y nos vamos a venir al mercado y eso no es lo mejor. Nos vamos a venir aquí a la nacionalidad. Voy a tratar de buscar Venezuela, rápido. Y voy a ver si puedo ficharlo. Voy a ver, bueno, el nivel de rango de filigranas ahí es muy poco, ¿eh? Y ojito, que aquí tenemos las cartas que nos han hecho, pues, para la Copa América a nosotros. Tenemos a Osorio, tenemos a Romo, tenemos a Cádiz. Josef Martínez no lo convocaron, creo, ¿eh? Cáceres, tenemos a Martínez de nuevo. ¿Es el mismo Martínez? Martínez, ah, sí, es otro Martínez, ¿eh? Sí, es otro Martínez, ¿eh? Era Bruja, el Brujo Martínez, ese mismo. Y tenemos a Darwin Machís, jugador de el Cádiz. Y ojito, que tenemos aquí un equipazo, ¿eh? Tenemos aquí, mira, jugador del... ya va. ¿Son las Palmas? ¿What? Es que los confundo siempre, ¿eh? Bueno, no quiero decir nada porque después me meten ahí una funada en los comentarios y me matan. El día de hoy vamos a tratar de fichar a 2 jugadores que... inclusive a 3. Vamos a tratar de fichar a Romo, a Cádiz y a Yangel Herrera. Déjame ver si puedo fichar a Romo de primero. Lo puedo fichar y me alcanza y me sobra. Lo voy a fichar y lo voy a poner en mi equipo, aunque a ver... claro, es que ni siquiera es de esto, bro. O sea, se puede fichar el normalito, ¿eh? Voy a tratar de fichar un delantero que va a venir siendo Cádiz. Cádiz, delantero de mi equipo. Lo voy a fichar. Oh, que no hay. Que no hay para ficharlo, gente. Que no hay para ficharlo, ¿eh? Oh, aquí tenemos serios problemas, ¿eh? 0 en venta. Cádiz será para otra ocasión. Ya nos han dado a nuestro portero. Ya fichamos a Romo. En efecto, muchachos, y ojito, que tenía un par de jugadores en venta, que bueno, esos se van a vender aquí el día de la pera, ¿eh? Tenemos a Romo en venta y, bueno, tenemos a Romo ya en nuestro equipo. Y ahora nos vamos a ir con el verdadero, con el main, el día de hoy. Con, ni nada más, nada menos que, nuestro papichulo Yangel Herrera. Tenemos aquí para comprarlo, la carta sencilla no está, solamente tenemos la de 36,
millones. Bueno, sí, 38 millones aumenta, ¿eh? Y tenemos la de 50, que esta la verdad está demasiado épica. Esta la verdad para mí está rota. Y a ver, ¿llega hasta cuánto? Hasta 99. Fua, pero de esto no hay nada, ¿eh? De esto no hay nada y no tenemos dinerito tampoco para comprarla. Vamos a ver, voy a tratar de comprarlo y voy a mejorarlo, lo voy a mejorar. Voy a gastarme todo en esta carta, gente. Voy a gastarme todo mi dinero aquí. Y ok, menos 42 millones. Ya me gasté todo, denme a mi Yángel Herrera. Veamos qué tal está la carta, ya la habíamos visto. Está espectacular, está espectacular. Encima que ayer venimos de ganarle a Ecuador, venimos con la realidad alterada, bro. Y para mí, este banquea a cualquiera que esté en mi equipo. A cualquier titular que esté en mi equipo lo banquea, ¿eh? Esperemos un rato a ver si me lo venden, por favor. Venga, ¿está listo? ¿Está listo ya? Que a los dos, que Cádiz no había y de repente salió de la nada pedir todos los jugadores. Y ustedes se preguntarán, Yankee, ¿qué vas a hacer? No, 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 Cádiz se va a quedar exactamente como está. A Cádiz no lo vamos a chetar. Yángel Herrera, por Declan Rice. Por Declan Rice. Vamos a meter a Yángel Herrera por Declan Rice. Y me van a llamar locurita. Me van a llamar locurita. Locurita. ¿Dónde está el otro? Aquí está Cádiz. Y va a banquear ni nada más ni nada menos que a Gerd Müller. ¿Y dónde está Osorio? ¿Dónde está Osorio? Ah, que no es Osorio, me acordé, era Romo. Lo vamos a meter a la portería. Lo vamos a entrenar. Entrenamiento, lo vamos a dejar así. Y ahorita miren lo que vamos a hacer. Ahorita miren lo que vamos a hacer. Vamos a apoyar, ni nada más, ni nada menos que a nuestro delantero estrella. No, a nuestro mediocampo estrella. ¿Dónde está? Detalles, veamos de la carta. 90 de ritmo, 95 de tiro, 65 de pase, 91 de regate, 80, bueno, 40 de defensa y 91 de físico. Tiene 5 de pierna buena y 2 de pierna mala. Eso es grave. Ahí estamos, grave. Vamos a entrenar a nuestro Yángel Herrera. Lo vamos a poner maxiado, la verdad. Bueno, 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 bueno. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Lo vamos a maxiar. Lo tenemos ya. En 20 está. Bueno, bueno. 104. 98 de tiro. 113 de pase, 112 de regate, 101 de defensa y 92 de físico. Pero eso no es lo mejor de todo. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Le vamos a poner puntos de habilidad. Vamos a ponerle físico, pases y defensas. Así, una de cada una. Perfecto. Tiene 5 de pierna buena y 3 de pierna mala. Ahora, ¿quieren saber lo mejor? Entrenamiento. Vamos a subirlo de rango. Vamos todavía a subirlo de rango. Vamos a terminar de chetarlo. Vamos a meter en los poderes hasta decir basta ya. Bueno, que todavía falta para que... ¿dijo fracaso? Posibilidad 20%, claro, no me fijé, no me acordaba de eso. Me cago en absolutamente todo, no lo pude subir de rango. Ok, perdí un Mascherano, no pasa nada. Me dolió bastante, mucho la verdad. Ay. Pero nada más vean la carta aquí de Vieira. Creo que no hay nada que enviarle, ¿eh? Si hacemos una comparación, yo creo que están a la par. 102 de ritmo, 91 de tiro, yo creo que están muy a la par. Mira que Vieira es una leyenda. Bueno, bueno, este está mejor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Este está mucho mejor. Yángel Herrera, Cádiz y Romo. ¿Qué? ¿Qué? Y aquí, por último, para finalizar esto, podemos ver la carta de Rafael Romo, que tiene 104 estirada, 98 de colocación, 97 de manejo, 102 de reflejo, 97 de patada y 86 de físico. Yo le meto a esto un Mascherano y esto se da para arriba, pero yo no lo voy a hacer, gente, porque es que, a ver, seamos sinceros, no lo voy a usar mucho y pues es solo para este video y posiblemente para un par más, pero ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar para el recuerdo, ¿eh? Por la nutrichicha. ¡Ojito que así se ve nuestro equipo con Yángel, Cádiz y Romo! ¡Uf! ¡Uf! Y este tipo viene con una verdadera artillería. ¡Oh! ¡Nami, nami! Yo creo que este partido va a estar muy duro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero... ¿Por qué la pasa ya si yo no toco el botón? Eso me molesta a mí. ¿Por qué la pasa hasta allá si a mí yo no le toque el botón, bro? Ay, no, este tipo tiene cositas, ¿eh? Yángel, por favor, te necesito activo. Yali, 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 bien. La primera que toca, la primera falta, Yángel. ¿Pero por qué, bro? ¿Y esas costumbres? ¿Ni Cruz, de dónde las sacaste? Lo mató, ahí. Romo siendo figura. ¡Romo siendo figura! Igual que en el partido. ¿Ustedes vieron el partido de contra Ecuador? En el partido contra Ecuador, Dios, Cádiz, qué buena. Qué buena como desenvainó. ¿What? ¿Vieron cómo se levantó? Y esa habilidad, Cádiz. Uf. Mira, mira. Uf. Ya, duna, duna, da. ¿Qué falta? ¿En dónde hay falta, bro? Bien, Dios. Qué buena. Falta, dame la falta. Bien, bien. Uf, me alteré porque por un momento dije, no me da la falta. Yángel Herrera, derecho. Mira, mira. ¡Ese churripupú! ¡Ese churripupú! Gol. ¿Qué es esto?
nos va a golear Diego Milito, a menos que Romo haga algo. Y Romo absolutamente no hizo nada, ¿eh? Me cago en todo, bro. Y va y dejó la repetición. Me hizo molestar. Esto me acaba de molestar. Esto me acaba de enfadar. Me acaba de poner contra las cuerdas, contra la pared. Nos fuimos para arriba, pues. Ahora sí. Dios. Dios, Cádiz, lo que huele. Ya, do nada. El problema aquí es que Cádiz no está arriba, bro. Y Cádiz es nuestro goleador. Yali. Ya, do nada. Bueno, Cádiz, tú querías hacer... ¡De Yangel! ¡Qué gol! Yali. Do nada. ¡Qué gol! ¡Pero qué gol! ¡Papi! ¡La Nutrichicha, bro! ¡Qué gol! ¡Dios santo! ¡Qué gol! ¿La remontada será? ¿Será la remontada? ¿Será que Cádiz hace el gol? ¿A Cádiz? ¿Busquen a Cádiz? ¿Cádiz asistencia? No hiciste gol, pero hiciste tremenda asistencia. ¡Qué gol! ¿Y Cádiz? No, muchachos. Es que la Nutrichicha entre pecho y espalda nos tienes así macizo, bro. ¡Tráigame el fororo! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Yali. ¡Pero estos estúpidos creen que no van a perder la vida! ¿Qué? Dios. Y no tengo suplentes, ¿eh? Ay, ya Yangel está mamado, bro. Ya Yangel está mamado. Yo no tengo suplentes. Ahí van a quedarse. Real no entender. Yangel, qué buena. ¡Qué gol! Marico, brillaron los chamos. Gol de Yangel, asistencia de Yangel y asistencia de Cádiz. ¿Qué más pueden pedir? Y un golazazazazo de Jairzinho. ¿Dónde la puso? Abajo en las telarañas donde nadie, donde las telarañas tienen sus crías. Y ya. Da tuna da. Miren lo bonito que se va a ver esto. Yangel goleando, papá. Yangel goleando, ¿y qué fue, mi hermano? ¿Y qué fue? ¿Dónde está Yangel? Yangel Herrera, Mbappé y Jairzinho. ¡Qué partido, loco! Muchachos, segundo partido y este la verdad que me da un poco igual. O sea, a ver, si marca Cádiz o marca Yangel Herrera, me da completamente igual. ¿Por qué? En el primer partido destacaron, obviamente, tienen que seguir teniendo para yo tomarlos en cuenta. Miren que chetamos. ¿Qué? No me digas que Cádiz va a venir a hacer... Ya va. Yali, there's one day. Da tu na, mate en Rumania. ¿Qué? Golazo, caray. Irmao, ¿Qué gol? No, de locos. Y Romo. Bueno, que cayó el gol de Haaland. Es que... Que tanta celebración. Para que nos empaten al segundo. Y ahora, ¿cómo van a hacer para picar la torta? Mira, y le dejó el rebote. Pero Romo bien ahí. No fue culpa de él. Muchachos, ¡qué locura! Pero ¿por qué da el pase solo? Yo no entiendo. I don't know. Bro. No, este partido no lo podemos perder tampoco, ¿eh? Yo dije, no me interesa si lo perdemos. Pero ya Cádiz empezó a abrir el marcador. Encima él creó la jugada. Yangel Herrera está jugando como si fuese el mismísimo Messi. Cádiz es el mismísimo Cristiano Ronaldo en el 2018 con las mechitas. ¿Qué quieres, John? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Yes, but the yes, oh. Fo. Bien, Nahuara lo levantaron ese loco, ¿eh? Pero le dieron una levanta. Que lo dejaron tirado. Ok. No. Doblete. ¿Será el doblete para Cádiz? ¿Será el doblete para Cádiz? Dime que es doblete. Nah, huevo, nada, bien, huevo. Yali. ¿Qué? ¡Gol! Pero y ese. ¡Ay! Nah, huevo, nada. Se tomaron un verdadero. ¡En la pepa! Se tomó, literalmente. 3 kilos de fororo. 3 kilos de fororo. Gol de Yangel. No, muy allá. Gol de Yangel.
Yali, yali, yali. ¡Qué gol! What the fuck? Yali, yali, yali. Va, Duna, Duna, da. Pega Duna, Duna, da. 4 goles. Y en los 4 han participado mis chiques. En los 4 han participado mis chiquititos. Creo que doblete de Cádiz. O triplete, si no me equivoco. Pero lo que está jugando ese muchacho, por favor, Real Madrid, lo quiero en tu órbita para la temporada que viene. De verdad. Púlanlo. Donde sea que esté jugando ese muchacho, púlanlo. Porque va para la grandeza. Cádiz. Y se viene el cuarto, ¿eh? Uf, donde lo dejaran patía. Donde lo dejaran patía. Ya había desenvainado. ¡Muchachos! ¡Quiero ver! Ojalá se pudieran ver las asistencias. Ojalá se pudiera ver quién asiste. Romo, imparable. Yangel, imparable. Messi. Mira. Cádiz. Triplete de Cádiz. Hat-trick de Cádiz y uno de Herrera. ¡Wow! Gente, revienten su buen like. Dejen su buena suscripción si quieren que use todo a la selección de Venezuela aquí en el FC Mobile. ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! La realidad alterada, bro, ¿eh? La mera realidad alterada.